Vamos, a disfrutar, ¿eh? Wow, vamos para allá. There ain't no gold in this river. There have been washing my hands and forever. Hecho historia, primera banda de La Voz Kids. Ya. Oye, y por cierto, por primera vez en la historia de La Voz Kids, nuestros músicos se han tomado un ratito libre. Vaya papelón también el que tenemos ahora mismo. Va a ser muy difícil. Y bueno, y no solamente voy a pedir la ayuda de Álvaro, también de todos vosotros, porque hay un poco una mezcla de todo, pero precisamente yo creo que esta super batalla, por así decirlo, me parece peculiar por la mezcla tan, tan rica que hay. No sé qué va a pasar ahora. Gracias, Kai. Gracias. También ha habido mejoras. A mí me gustaría destacar, exacto, porque la banda de La Voz Kids se ha tomado un descanso porque habéis tocado vosotros. ¿Dónde está la batería? Por favor, levanta esa mano, que tu trabajo ha sido excelente hoy. ¡Tremendo! Gracias. Increíble. Yo estoy flipando. Bueno, quería decir que, Colin, me muero contigo. Ha sido como un poco el monitor del campamento en esta foto. Pero de verdad que es que estás que te sales, tío. Me encantas. Gracias, muchas gracias. Hombre, yo lo veo muy difícil esto, ¿eh? O sea, creo que David y Álvaro han hecho ahí un trabajo muy bueno porque mezclarlos a todo es dificilísimo. Total. Yo saben que tengo admiración por ellos, sobre todo por lo pequeños que son y porque tengan el espíritu de una banda de tocar en directo. Y eso es lo más grande del mundo, que no se pierda nunca la verdad de la música. Y eso es lo más bonito del mundo. En el ensayo lo tenía muchísimo más fácil. No sé. Pero ahora o sea, se creo que todo, todas las actuaciones que hemos visto hoy son mágicas y que no solamente se demuestre hoy lo que es cantar, sino lo que es tocar un instrumento que es tan bonito y tan sagrado. Gracias, Lara. Es súper bonito representarlo aquí. Gracias por tratar de ayudarme. David. Kanka, tú que eres músico,
Mira, yo ahora mismo te envidio y no. Porque Melendi tiene dos cojones. Me molaría tener algunos de esos en mi equipo. Porque es más rico y ha contratado más gente, ¿verdad? Claro. Y a la misma vez no me gustaría tener que tomar esa decisión que tú tienes que tomar ahora mismo. Yo como soy músico y empecé con el instrumento antes que con la voz, me fascina ver a una banda de gente tan chica tocando tan guay, que además son de Málaga, como este tío de aquí. ¡Hombre! ¡Ole! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Viva Málaga! ¡Maldita sea! ¡Viva Málaga! Por favor, me vais a perdonar que me acaba de preguntar, oye, ¿por qué Melendi trae a dos asesores? Le digo, porque es muy listo. Y dice, yo creo que no, que es que como es el más rico, ha podido pagar a dos. Es por eso.